muerte grande. José José, a los 71 años de edad, fallece en Miami. Esto a consecuencia del cáncer de páncreas, pero no nada más por eso. Él ya venía muy lastimado de todo su cuerpo, la garganta, los huesos. Él tuvo una operación de espalda. Cuando se cayó del escenario, ¿ustedes se acuerdan? Sí, las piernas no le quedaron bien. El hombro, el brazo. Ya José José estaba sufriendo mucho y está descansando en paz. Ahora, la gran polémica. Ya saben, cuando un grande se muere, se vuelve leyenda. Pero en medio del escándalo, sí, no encuentran el cuerpo de José José. Los hijos se fueron a Miami desde aquí de la Ciudad de México. Esto fue el domingo a las 4 de la mañana. Si quieren, primero vemos eso y luego nos enlazamos a Miami. Vamos a ver cómo los hijos salieron de la Ciudad de México a Miami. Y llegaron, no querían decir nada porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Solamente habían recibido la llamada de Sarita. Yes. Nada, mi hermano, nada, gracias. ¿Cómo te enteraste de la noticia, Pepe? Nada, gracias. ¿Sabes dónde está tu papá? Decía Sarita que no sabía dónde estaba, ¿tú sabes? Pudiste hablar con Sarita. Llora por tu papá. Haga favor de desalojar la sala. Es una gran firma para México. Unos minutitos, por favor. Las palabras que nos quieras regalar. Unos minutitos, aquí nada más, por favor. Señores, por favor. Ingresamos, no es que no podamos. Lo sé. Lamentamos mucho, estamos con ustedes. Toda la Puebla de México. Gracias. ¿Estarían dispuestos a hacerle un homenaje aquí en la ciudad? José Joel, lo sentimos en verdad muchísimo. Muchas gracias. El medio artístico está unido con la causa. ¿Qué le podrías decir a todas las personas que han demostrado muestras de cariño hacia tu padre? Una persona amorosa, cariñosa. Familia, nada más que gracias ahorita. ¿Cómo te enteraste de ustedes? ¿Por qué no quería hablar con la pérdida de su padre? Marisol. Jóvenes, fuera de la bahía, por favor. Laurita, hermanas, dos minutos, por favor. ¿Cómo estás, Laura? Laura, algunas palabras para el público, Laura. Y así se fueron a Miami con incertidumbre solamente. En Miami tenemos cobertura especial de Multimedios y está mi compañero Abelardo Luzanía con todos los detalles. Abelardo, adelante. Gracias, María Luisa. Así es, los saludo con gusto, efectivamente, desde Miami. Tú bien lo has dicho, María Luisa. Estamos dándole cobertura a todo lo que está aconteciendo alrededor ya de la misteriosa muerte de José José. ¿Y por qué decimos misteriosa muerte? Creo que hemos sido testigos a través de los distintos espacios de la señal de Multimedios de todo lo que ha acontecido. Sí, el sábado, que se daba a conocer la noticia, veíamos las muestras de afecto, de apoyo, de amor por parte no nada más del pueblo mexicano, del pueblo de América Latina, que se colmaba en tristeza por la partida del príncipe de la canción. Sin embargo, lo que ocurría al interior de la familia, y lo hemos platicado, tú y yo hemos estado en contacto directo durante todos estos días, es contrastante. Mientras recibían una llamada por parte de Sarita, no solamente para darles a conocer el fallecimiento de José José, sino para decirles a José Joel y a Marisol Sosa que tenían que estar como familia para despedir a José José, al llegar ellos a la terminal aérea y sobre todo aquí a Miami durante todo este peregrinar, una palabra que no hemos puesto nosotros, la han puesto la familia de José José, el peregrinar en Miami, el ir de un lugar a otro buscando información y buscando respuestas, y sobre todo buscando a Sarita. No querían dar declaraciones porque no sabían absolutamente nada. Estas son las primeras declaraciones. Así arrancaba el domingo aquí en Miami. Así es. Vámonos cronológicamente. Ya vimos cómo los hijos salieron de aquí de México a Miami. Y tú ibas llegando a Miami minutos antes de que llegaran los hijos. Estábamos en comunicación, como tú bien lo dices, y corriendo te fuiste a agarrar a los hijos cuando iban llegando. Es más, tu camarógrafo todavía no salía del avión. Y tú, todo profesional, vean lo que hizo Abelardo. Pésame. Estamos Marisol, se lo van a llevar a México. Queremos saber, en nombre del pueblo de México, por supuesto, si él va a llegar a México. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué piensan hacer con él? No, sabemos que estás devastada, pero ¿podrías darnos algunas palabras? ¿Cómo te sientes en estos momentos? Ay, es muy difícil.
pero podrías darnos alguna declaración. Mándale un mensaje a la gente que tanto quería a tu papá. Gracias. Dale unas palabras al público que quería tanto a tu papá. Además de, por supuesto, respetar su dolor y de decir que estamos con ustedes, ¿sabes? El cuerpo de José José va a llegar a México. Y de ahí Abelardo comenzó esta travesía. ¿A dónde te fuiste después del aeropuerto? Cuéntanos. Efectivamente, y bien lo dices, María Luisa, ha sido toda una travesía y lamentable, porque también se mancha sin duda todo este enorme legado y la grandeza del señor José José. Esto ocurrió en la terminal aérea. De aquí nos fuimos directamente a la funeraria, donde una noche antes habíamos visto todos salir a Sarita, a su madre. Así sin es. Embargo, al llegar a este lugar en donde aparentemente estarían descansando los restos de José José, información totalmente incorrecta, por lo menos hasta la mañana de este lunes, lo que nos dice la gerente enfrente de nosotros, frente a las cámaras, a los medios de comunicación, tanto a José Joel como a Laura Núñez, como a Marisol Sosa, es que solamente las aritas habían ido a pedir información. Por favor, les pido favor que se dirijan con su familia directamente. Okay. No tenemos absolutamente nada. La familia no nos contesta. Venimos desde México. Soy el hijo mayor. Sus hijos, señora. Necesitamos saber qué está pasando. Nada más queremos saber qué está pasando. No sé qué está pasando. No, no me puede decir qué está pasando. ¿Mi papá está aquí con ustedes? En este momento, señor, no está acá. Ok. Entonces no está aquí mi papá. Tenemos tres relaciones. Yo les pido. No está el señor José José. Sí conoce al señor José José. Es circunstante. Sí sabe que falleció. Al parecer falleció. Sí. Pero bueno, queremos ver si aquí está el cuerpo. ¿No está el cuerpo aquí de mi papá? No, señor, no está. Entonces tenemos que irnos a otro lado, familia, porque aquí no está. The number you are trying to call is not reachable. PPS 610. Así llevamos 24 horas. 24 horas. La niña, la señora, le escribimos a la niña, ¿dónde están? ¿A dónde nos dirigimos? Nadie pela, nadie contesta. Aquí estamos. De los atropellos. Pero por supuesto, pero con todas sus letras. Pues quién sabe de José José, mi amor. ¿Lo has visto tú? ¿Lo han visto ustedes? Y ustedes están aquí en Miami. ¿Lo han visto? ¿Saben algo de José José? Ni siquiera si murió realmente ese día. Bueno, es que por eso. Que yo hasta no ver a mi padre no voy a poder acabar de creer esta noticia. El hospital que le dio. Por favor, que no está ahí. Que ni no que murió ahí tampoco. Ni que murió ahí, que no estuvo ahí. Nos están diciendo que ahí está. Ahí está lo que pasó en la funeraria. Entonces, por supuesto, de ahí se fueron a buscarlo al hospital. Cuéntanos un poquito de lo que pasó ahí en el hospital, Abelardo. María Luisa, en el hospital ya fue un poco más complicado porque eran un poco más estrictos, incluso a la propia familia no les daban ingreso en un principio, sin embargo, cuando ya sacaron las identificaciones y demostraron que son los hijos de aparentemente una persona que había fallecido en ese lugar, les dieron el acceso, pudieron platicar con la parte médica, sin embargo, tampoco encontraron respuesta alguna. El personal del hospital le decía, aquí no estuvo José José, aquí no falleció José José. Entonces, aquí surgió la pregunta, ¿en dónde está José José? Mientras muchos trataban de contestar esta pregunta, pues Sarita, por otro lado, estaba dando desfile de entrevistas, pero sin duda, sí, al salir del hospital, y vamos a ver las imágenes, el rostro de José Joel, el rostro de Marisol Sosa, lo decía absolutamente todo, desencajados, frustrados y sobre todo muy tristes por todo este circo mediático que se ha armado en torno al fallecimiento de José José aquí en Miami. Y todo a causa de Sarita, tan fácil que es esta niña, que ni tan niña es, decir, hermanos, aquí está mi papá, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Ah, pero eso sí, nos está comprobando que sí vendió la muerte de su papá, de José José. Así se dijo desde hace ya muchos meses. Ahí estamos viendo estas imágenes exclusivas de Abelardo Luzanía desde Miami, con toda esta travesía de lo que están viviendo los hijos de José José. Abelardo, yo me comuniqué con Laura Núñez, que no había querido hablar nada, y vamos a escuchar lo que dice, porque no creen que esté muerto José José. Te digo, a ver, a investigar de verdad que, pues que se haya muerto, ¿no? Porque te digo, no aparece el cadáver, no está en un lado, no está en el hospital, no están las funerarias, pues, y ustedes los de prensa, bueno, los de allá, ellos no saben. Imagínate que la funeraria está sola, que no se sabe si está ahí el cadáver, que no se sabe nada, pues puta mano. Entonces, ¿qué onda? Y aparte,
digo, no sé cómo es que no se sepa, o sea, digo, caray, por mucho hermetismo, una funeraria no puede ocultar semejante información, ¿me entiendes? Pero bueno, así se usa yo creo que allá, así es que pues ya veremos, te digo, hasta llegar allá ya veremos qué, pues qué, porque entonces no sabemos nada. Ahí está, Laura Núñez, su asistente de toda la vida. No saben absolutamente nada. ¿Tú lo seguiste, Abelardo? ¿Hasta dónde llegaron? ¿A qué hora acabaron el día de ayer buscando por todo Miami el cuerpo de José José? María Luisa, fueron poco más de 12 horas las que estuvimos en este peregrinar, como bien lo dijo José Joel a su llegada a la ciudad de Miami. Terminamos en la estación de policía. Ahí terminamos, ¿por qué? Porque después del hospital se da una reunión familiar, una reunión a puerta cerrada en uno de los restaurantes de aquí de Miami. Sin embargo, nosotros aguardando en las afueras nos pudimos percatar que aquí se da el primer acercamiento con las autoridades, con la policía, en donde llegan con la familia para tomar acciones y sobre todo para decidir qué pasos a seguir para encontrar no solamente a Sarita, sino obviamente los restos de José José, porque literalmente lo dijo José Joel y Marisol Sosa, ver para creer, y lo dijo también en esta entrevista Laura Núñez. Terminamos en esta estación, será el primer acercamiento, nos trasladamos directamente a la estación de policía para levantar no solamente un reporte, sino para buscar el récord, buscar el acta de defunción y sobre todo el reporte de una persona fallecida. Cuando una persona fallece, las autoridades deben de estar enteradas, y más si se trataba de José José. Sin embargo, salen después de más de una hora de reunión con las autoridades en Miami, José Joel, Marisol Sosa, sin respuestas, con el mismo rostro desencajado, diciendo, aquí no saben absolutamente nada. Sin embargo, ya prendieron los focos rojos de las autoridades en Miami. Así que esto apenas va comenzando, y la cosa, como dice José Joel, se puede poner muy fea para Sarita. Es que ¿cómo puede ser posible que no exista un reporte del fallecimiento de una persona? No está como José José, está como José Rómulo Sosa, y no aparece. Y es por eso que ahora el consulado de México en Miami, manda este comunicado. Esto lo mandó anoche, diciendo, el consulado ha ofrecido y reitera su apoyo a la familia del talentoso intérprete mexicano José José, en apego a las leyes estadounidenses e internacionales relativas a la asistencia consular. Esto es lo que está en este momento. Yo creo que se va a hacer más grande. Hoy ya, ¿con qué noticia amanecen allá en Miami? Abelardo, por último. María Luisa, lo que mencionas es importante sobre el consulado. ¿Por qué? Porque al llegar en la terminal aérea, José Joel, Marisol Sosa y Laura Núñez, ellos lo confirmaron. Venimos con el apoyo del gobierno mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de lo que se decida aquí en Miami, al acuerdo que se pueda llegar con Sarita, ellos cuentan con el respaldo total del consulado y del gobierno para trasladar los restos de José José hasta nuestro país, en donde también frente a nuestras cámaras dijo Laura Núñez, su última voluntad era ser velado en la Basílica de Guadalupe, y vamos a luchar para que eso se pueda cumplir. No venimos aquí a Miami a discutir, a pelear por una herencia o a pelear por regalías. Queremos ver el cuerpo de José José, queremos saber realmente qué es lo que pasó con su muerte, y es lo que se está buscando. ¿Con qué amanecemos este lunes? Va arrancando el día, vamos arrancando la jornada, la cobertura acá en Miami. No hay muchas novedades, nos dormimos con la última entrevista de Sarita, en donde ella asegura que tanto José Joel como Marisol Sosa saben perfectamente en dónde está su padre. Así, sin embargo, leímos mensajes, nosotros leímos los mensajes que Sarita le enviaba a José Joel. Efectivamente le dice, mi padre falleció en el hospital, estamos en la funeraria, pero no le dice en qué hospital y no le dice en qué funeraria. Así que la odisea, la travesía aquí en Miami, hoy lunes, apenas va comenzando. Mucha suerte a ti y a todos los compañeros que se encuentran allá. Y de verdad, esta niña, que se toque un poco el corazón. Sarita, que ella tuvo problemas psicológicos. De niña la llevaba su papá José José al psicólogo. Yo soy testigo de eso. A mí me tocó vivir esa época porque la niña no estaba bien. Y vean las consecuencias, todo lo que está pasando. ¿Y saben qué? Nuestro príncipe de la canción no se merecía esto. No se merecía este último adiós. Hace rato me comentaban de las regalías. Sony Music me informa, no lo sé, dependerá de quién quede como heredero,
pero sus regalías están ahí hasta no saber. Esto es lo que está comunicándome personalmente la gente de Sony Music. Abelardo Lozanía, vamos a estar en contacto contigo porque mira que sí tienes mucho trabajo. Ojalá encontremos a José José y que lo traigan a México porque es de México. Gracias, Abelardo. Seguimos recordando a nuestro querido José José y vámonos ahora con lo que sucedió en Miami, porque fueron a la policía, a la delegación donde hace ratito estábamos viendo, vean nada más estas imágenes de Abelardo Lozanía, donde están con los policías y de ahí se fueron a, pues a lo que viene siendo la delegación para pedir y que buscaran pues algún registro de la muerte de José José. ¿Y qué creen? No existe ningún registro. Aquí está José Joel y Marisol Sosa desde Miami. Hermanos están aquí. Oye, por favor. Es lo que les digo, por favor, comunícate ya, mamacita. Comunícate. ¿Por qué no le marcan en este momento? Tal vez si ella. A ver, vuelvan a marcar otra vez. Aprovechen la canción un poquito. Vuelvan a marcar otra vez. Ahora, mamá y Sara. Silencio, por favor, silencio. Quede claro, ¿verdad? Aquí están los mensajes en donde, pues, niña, ¿dónde estás todo el día de hoy? No pasa nada. Perdón. Por otro lado, ¿verdad? Pues, si ya está diciendo que nos va a marcar y no nos marca, pues, bueno, vamos a marcarle y ojalá conteste vale. A ver qué pasa. Dice así. Hola, tía Pica. Así lleva desde ayer en la tarde que tenemos con ella, así está. ¿Crees que los tiene bloqueados? Pues a lo mejor, ¿me entiendes? No sabemos. Ahora, sería, creo yo, una agresión viendo que ya dijo, me quiero juntar con ellos, irle a tocar a la casa, entonces yo creo que sería más... ¿Van a esperar? Más prudente ahorita, que nos apoyen como nos han apoyado ahorita, decir, Sarita, aquí estamos. Pero estamos esperando. Vamos a la casa ahora. Porque la vez que lo hice, acuérdense que salí con policías. Pero ahorita que tocarle y echarnos a correr, o sea, por eso le digo, vamos a darnos una hora, ¿sí me entiendes? Okay. Una hora que nos conteste, Sarita, por favor, contéstanos, márcame a mí, a Marisol, aquí estamos. ¿Y por qué no tratan de llamar a Sarita de otro número de teléfono? Ya habló ella, ¿Cuál es la mayor exigencia que le vas a hacer a Sarita? ¿Cuál es la mayor exigencia? ¿Qué le surge a usted? Primeramente ver a mi mamá. Ver el cuerpo de mi papá, cerciorarnos después de todo este año y medio tan raro y violento. Físicamente necesitamos ver el cuerpo de papá. Físicamente necesitamos ver el cuerpo de papá. Si no, no hay, o sea, no es una fe de hechos. Ahora, ¿van a luchar por llevarlo a México? ¿Van a luchar porque no Sarita ayude también a llevarlo a México? Curiosamente, está diciendo lo que está curiosamente, diciendo. Claro, nos tenemos que curiosamente, con todo esto que estamos haciendo, ya salió a decir, ay, sí va a haber homenaje en México, ahí sí lo vamos a llevar. Perfecto, o sea, nosotros venimos con la más sana intención de ver a mi papá. Así es, y todos queremos saber, ¿dónde está el cuerpo de José José? Nos comunicamos con Sergio Mayer en exclusiva y ¿habrá algún evento en Bellas Artes? Tú como secretario de Cultura de la Cámara de Diputados, ¿qué estás preparando, Sergio Mayer? Aquí está la respuesta. ¿Sabes si se va a hacer algo para José José? Sí, justamente en eso estoy terminando de organizar un evento. Puede ser la próxima semana, el próximo domingo, en la Arena Ciudad de México. Estoy ahorita viendo el elenco, estoy viendo que contemos con la arena, pues todos los detalles, apenas 20,000 personas, esa es la idea, para 20,000 personas, completamente gratuito, y estamos justo trabajando en ello. ¿Y cómo la gente puede entrar? ¿Eso se te va a llenar? Sí, pues es lo que vamos a ver cómo lo podemos hacer para que haya acceso, pero que sea controlado, no sé si a través de alguna de las televisoras o de una televisora de radio o a través de Cámara de Diputados en algún lado que podamos hacer la entrega de los boletos. Yo creo que para el miércoles, jueves, poder mandar un comunicado con los nombres de todos los que van a participar. Yo creo que sí, se van a querer sumar grandes estrellas.
esa es la idea. Vamos a ver quiénes quieren participar, que sepan que es completamente gratuito y que es un homenaje que va a ser histórico, y que lo logremos hacer, ¿no? Oye, ¿y Bellas Artes? Pues mira, Bellas Artes sería para hacerle un homenaje, ¿y qué tipo? O sea, Bellas Artes, quizá pongan ahí su foto y la gente pueda ir a... Pero sería un lugar muy chiquito, muy exclusivo y no tiene sentido. Yo creo que habría mucha gente que quisiera estar. Ay, bueno, pues esperamos buenas nuevas y nos avisas. Sí, con mucho gusto. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Es presidente de la Comisión de Cultura. Corrijo. Vámonos ahora con Enrique Guzmán. Fueron amigos, tantas y tantas fiestas juntos. Así lo recuerda don Enrique Guzmán. ¿Cómo lo recuerdas, Enrique Guzmán? Lo recuerdo mucho. Y además, ahorita sigue la posición, me salen los ojos, se me llenan los ojos de lágrimas, porque fueron mucho cosas y momentos, y fuimos tan fines en muchas cosas que me duele mucho. Desgraciadamente muere solo, con tanta gente que tiene aquí que lo queremos, y él ahorita nos acaban de avisar que ya pues cerraron la funeraria y ahí está solo su cuerpo. Qué horror. Qué pena, qué vergüenza me da. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar, Enrique Guzmán? Hijita, pasamos muchas, vimos amanecer tantas veces que ya no sé contar cuántas. Te lo voy a decir así directo, ya me imagino las borracheras entre tú y José. No, José. Y nos cantábamos y cantábamos canciones y inventábamos cosas y éramos muy afines en muchas cosas. Uy. De verdad me duele perderlo. ¿Cómo te despides de José Enrique Guzmán? Con tristeza, con mucha tristeza ver que se haya quedado solo al final. Su ahijado Cristian Castro, sí, él fue padrino de bautizo de Cristian Castro, le hizo dos discos homenaje a José, así lo recuerda. Les habla Cristian Castro, me siento muy afligido por la muerte de José. Quisiera mandar mi más sentido pésame y un abrazo muy fuerte a su familia, a la familia Sosa. Quiero mandarle fuerte abrazo a José Chico, a Pepe, a Marisol. Tuve una niñez muy linda cerca de ellos. También a Sarita, su hija más chica, quiero mandarle un abrazo muy fuerte. Desde acá de Colombia, en la mañana y bueno, las lágrimas están de más, pero en realidad me siento muy comprometido con mi artista preferido, lo dije. No eres el único triste. No sabes cuánta gente le hemos llorado a nuestro querido José. Hasta aquí con los espectáculos, continuamos con más.